cientos de historiadores, dice con referencia a nuestros indígenas. Si este retraso mental que se les achaca es justo título para la conquista. Menéndez Pelayo, crítico literario, dice que con él entró a raudales la luz. Más radical y menos dubitativo es el famoso Fray Ginés de Sepúlveda. En su tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, no se cansa de buscar motivos para justificar el sometimiento de los indígenas americanos, por lo cual acumula sobre ellos, junto a la consabida falta de razón, una serie de vicios y defectos, y en su condena a los que llama hombrecillos y apenas vestigios de humanidad se basa, no solo en Aristóteles, sino en San Agustín, Santo Tomás de Aquino y algunos pasajes bíblicos. Óyele bien. Con perfecto derecho, los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, como gentes crueles e inhumanos a muy mal, a exageradamente intemperantes, a continentes, a moderados. Finalmente, estoy por decir cuanto los monos a los hombres. A tampoco de los retrasados mentales que parecen no son idóneos para construir y administrar una república legítima dentro de los límites humanos y políticos. Se dice que la justa guerra es causa de la justa esclavitud, y la cual contraída por el derecho de gentes lleva consigo la pérdida de la libertad y de los bienes, sigue diciendo. Además, no son capaces de doctrina alguna, son juicios tan bajos y apocados, no tienen arte ni maña de hombres, no quieren mudar de costumbres ni de dioses, son cobardes como liebres, sucios como puercos, crueles ladrones, mentirosos, haraganes, hechiceros, micrománticos y numerosos defectos y vicios más. Hasta se nota que no tienen barba, en fin, un verdadero padrón de deficiencias y perversión. Facilísimamente se juntan con las mujeres y aún como cuervos o víboras y peor, dejando aparte que son grandísimos sodomitas, holgazanes, mentirosos, ingratos, mudables y ruines. Hay aún más, pero aquí me quedo, amigos. Y hasta un arzobispo, según cuenta este fraile, en una entrevista, prohíbe la lectura de sus novelas y cuentos por ser, dizque, engendro del demonio. Los explotadores del indio, que no solamente lo discriminan como inferior, sino que se enfurecen y combaten con todas las armas a los que denuncian la explotación. Cuando nuestra literatura social empezó a reflejar la realidad de nuestro campo, se le erizaban los pelos a los latifundistas y a los sirvientes. Recuérdense lo que sucedió en la novela Huasipungo de Jorge Icaza. Aparte de encontrarle peros literarios por todos lados, se dijo que construía una deshonra para el Ecuador, porque para ellos la deshonra y el pecado no era la miseria del indio, sino el hecho de que se destapara y demostrara al mundo. Se dice, se cuenta que allá por los años de 1519, cuenta la leyenda que un clérigo europeo llegó cuando estaba el sometimiento del Estado mexica, logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España, a la cristianización de Amequeme, pequeño cerro en que se denomina el pueblo de Amecameca, hoy conocido como el Cerro de Sacromonte y consagrado al Santo Entierro de Cristo. El Amequeme era un vínculo entre los chichimecas y las divinidades, por lo tanto era de carácter sagrado. Dicho cerro se hallaba consagrado a Chalchitlicue por parte de los antiguos habitantes del sitio y al oratorio que llamaban Chalchihuamozoc, porque allí era adorada y reverenciada el agua. Ahí hacían sus rituales para pedirle a sus dioses el agua para sus cultivos. El sitio conservó ese carácter tras la llegada de los chichimecas, totolipanecas. Celebraban las fiestas de la Temoxotl en honor de Tlaloc, el dios de la lluvia, y que estaba asociado por lo demás con las montañas.
Esto lo hacía en la cúspide de esa montaña. Se cuenta que en el séquito de los frailes iba uno supuestamente llamado Mario R. de Castilla, que lo confundieron con Dios Barbado, y él aprovechó esa confusión y se dejó adorar. Este toma un grupo de indígenas para su investigación y sucede que dentro del grupo existía una hermosa indígena con piel de bronce y labios carmesí. Lógicamente no pudo resistir este fraile la tentación y sometió a sus deseos lujuriosos a esta hermosa mujer, lo cual el grupo se rebeló con tal afrenta. Viendo esto, R. de Castilla mandó a matar a todo su séquito de enseñanza para cubrir su fichoría y nunca, como dijo el cuervo, nunca más los volvieron a ver. A la fecha se sorprenden de ver a este fraile con túnica y cilicio tocar la campana sobre la miquema cada vez que suena la de la iglesia parroquial. Tañen las campanas que tienen a lo alto del cerro cuando abajo tañen en el monasterio. Se dice, se cuenta que suben en procesión esas almas en pena al cerro del Sacromonte cada fecha de tal masacre. ¿Subirías con ello al filo de la medianoche? Esto fue el Búnker del Cuervo.